El inolvidable Jaime Escalante, un profesor boliviano de matemáticas que brilló en Estados Unidos no solo por su conocimiento, sino también por su forma de enseñar. Su historia llegó hasta el cine, ha tenido el reconocimiento de muchas autoridades y ha dejado lindos recuerdos. Nació el 31 de diciembre de 1930 en la ciudad de La Paz. Fue un niño travieso y desde temprana edad gustó de los números, los que años después lo llevarían a convertirse en un genio del cálculo. Tenía una forma especial de transmitir sus enseñanzas. Sus clases eran amenas y alegres, en medio de una total atención en aula. Vaya contradicción. Él convertía sus clases en humor, pero también en un aprendizaje fácil y directo. Falleció el 30 de marzo de 2010 en California, Estados Unidos, a raíz de un cáncer de vejiga. Escalante, sin embargo, dejó un hermoso legado. Todos quieren ser como él, y quizás algunos maestros tienen algo de Jaime en su labor diaria. Aquí vamos a conocer dos facetas de su vida antes de su gran éxito: sus travesuras en la niñez y el joven profesor, etapa en la que ya mostraba dotes especiales para la docencia. Jaime fue hijo de Zenobio Escalante y Sara Gutiérrez. Tuvo cuatro hermanos: Olimpia, Berta, José y Raúl. Él fue el segundo. Berta era su menor con 2 años, así que temprano fue su cómplice en travesuras. Jaime era un muchacho muy juguetón, travieso, descubridor. En muchas ocasiones a mi mamá la dejaba sin su material, por ejemplo, que ella tenía, como decir, la máquina, digamos, de coser, o la máquina de coser, de hacer en la cocina, porque se consideraba él una persona muy hábil que podía hacer y deshacer. Muchas veces la dejó sin estos instrumentos a mi mamá. Luego, él era muy juguetón, yo era su compañera de juegos. A veces salíamos los dos y regresábamos directamente a la riña de mi mamá y un pequeño castigo que ella nos daba a los dos. Nos decía: suban a la cama, sáquense los zapatos y no se me muevan. Y teníamos que estar ahí quizás horas. Nos mirábamos, a veces reíamos, o nos mirábamos y a veces llorábamos, porque no nos dejaba salir a seguir jugando. Ya de niño, los números lo envolvieron con fascinación, y en los juegos empezó a desarrollar también gran capacidad para hallar soluciones a los problemas aritméticos. A Jaime le nació las matemáticas en el colegio porque les hacían hacer gimnasia en el suelo con números. 1, 2, 3, los cuadraditos para saltar y luego regresar también por la espalda. Pero yo creo que tenían mucho cuidado para no caerse, porque de cabeza podían caerse. Entonces él dijo 1, 2, 3, allá otro 1, 2, 3. Ahí hacemos la tuncuña. De él nace la tuncuña,
y de cómo le pone el nombre. Mi mamá sale al patio y le dice a la empleada, se llamaba Mercedes la empleada, Mercedes le dice, ¿dónde está el niñito? Eso todo en aymara porque la empleada no sabía español. Cauquín, quis niñito, oja, le dice, así en aymara. Y ella le contesta, Tunkuskiwa. Él quiere decir, está brincando. Entonces mi mamá sale a la puerta y le dice, Jaime, le grita, mamita, le dice, dice que estás aquí, que Tunkundo, sí, mamita, a partir de ahora esto se llama Tunkuña. Así le puso el nombre a la Tunkuña, que eran tres cuadrados del tamaño del zapato, la subida. A este otro lado otros tres y adelante uno. Así era la Tunkuña. Él le puso el nombre. En su época de colegio, fue descubriendo sus habilidades y aptitudes. Pero algunas cosas que hacía molestaban a los profesores. Y entonces empezó a conocer el castigo. Después Jaime era un muchacho muy despierto en el colegio. Estudió en el Colegio San Calixto. Estuvimos en principio en la Escuelita México, él y nosotros en la Escuela Juana Zurduy de Padilla con Olimpia, que era mi hermana mayor. Cuando nos fuimos, él se fue a San Calixto. Y en San Calixto también era muy travieso, a tal punto que el padre le marcaba para castigarlo a él el tamaño de su calzado en el suelo, para que él no se mueva. Ese era el castigo que le daba el padre. Entonces, cuando iba yo alguna vez para cancelar pensiones, por decir, lo encontraba en el patio bien parado tenía que estar, y no me, ni siquiera podía hablarme. Yo le miré los pies, estaba marcado con tiza, no podía mover los pies. Yo le digo, de lejitos, ¿qué te han hecho? Me han castigado, me dice, ya no me hables, andate nomás. Bueno, pues yo me salí, fui donde mi mamá, le conté todo eso, que sufre el castigo porque algo ha debido hacer, me ha dicho. Efectivamente, Jaime era muy curioso y muy travieso en su manera de ser. Es que hacía, les ponía creo que anécdotas o los dibujaba a los padres en el pizarrón, algo así. Entonces él ya sabían que era él. Había sido o no, ya lo castigaban nomás a él también. Él decía, yo no he sido, mamita, te digo la verdad, yo no he sido. Pero sabes quién ha sido, sé quién ha sido, pero no tengo que decir porque tenemos ese compacto. Tenemos que ser todos completamente cerrados cuando sabemos alguna cosa. No puedo ni a vos decirte, le decía mi mamá. Entonces él era de un secreto grande. No les decía. Jaime, como todo niño, era torpe en sus reacciones. Iba a colegio con su hermana menor y cuando empezaba a correr, Berta sufría algunas caídas, las que hoy recuerda con una sonrisa. Conmigo éramos, pero par a par, nos hacíamos castigar calladitos, los dos. Conmigo me llevaba, por ejemplo, nosotros vivíamos en la Graneros y teníamos que bajar todita la Graneros, pasar el Mercado Lanza, subir la Pichincha, yo a Lourdes y ella a San Calixto. Me agarraba de la mano y me hacía correr. Muchas veces me caía, mis pobres rodillas estaban trizas, porque hasta me arrastraba, no, ese mismo rato no podía frenar. Un poco más me arrastraba y mis rodillas ya tenían nomás que estar lastimadas. Y Jaime, pues me decía, eres una sonsa, no sabes correr, tienes que correr. Ahora yo te voy a agarrar de las dos manos y si los dos nos caemos, vas a caerte encima de mí, porque yo no me he de caer encima de vos. Así, yo ya tenía pues miedo ir con él, ya no quería salir con él, porque era la carrera y era pues caerse. Y al caerse uno se lastimaba necesariamente la rodilla, necesariamente, o los codos también. Así que estábamos a ver qué es, heridos, ambos, a veces ambos, porque yo también lo agarraba fuerte
y con el peso mío también lo arrastraba, pues un poquito quizás, pero lo arrastraba. Así jugábamos. Cuando estaba en la adolescencia, el mundo de las matemáticas lo atrapó y le entró a la cabeza que todo lo que se movía tenía relación con los números y cálculos. Ahí fue descubriendo su vocación. Los sueños de Jaime. En primer lugar, él quería dominar la pelota con las matemáticas. Contaba 1, 2, 3 y rápido tenía que estar la pelota a una distancia diferente. Entonces, esto le causó una impresión muy buena y me llevó a jugar la pelota. Yo también ya jugaba con él, cachi. Entonces se llamaba cachi. Ahora creo que se llama pelota de mano, después se llamó, y no sé qué se llama ahora. Entonces él me llevó allá y me dijo, mira, muy pocas personas juegan esto, me dice, pero vos vas a aprender y vamos a ganar. ¿Qué ganábamos? Bolitas de cristal, en las bolitas para hacer quedar en los huequitos de los suelos. Después películas, venían las películas aquí cortaditas, unos 5 pasajes, por ejemplo. El zorro era la película que estaba de moda, el zorro. Y eso ganábamos y teníamos nosotros las películas así cortaditas, chiquitas, pero teníamos. Esto le impresionó a Jaime bastante para las matemáticas. Y él contando, comenzó a enseñar a sus compañeros de curso. Ya teníamos un pariente allí que él venía y le decía, Jaime, ¿has hecho ya el problema? Sí, dame tu cuaderno, voy a copiar. No, no vas a copiar, vas a aprender conmigo otra vez. Y les enseñaba con todo cariño. Tuvo un paso fugaz en el colegio La Salle. Un desliz provocó el enojo de uno de los docentes. Fue expulsado. Escuchen el porqué. Mi mamá lo puso en La Salle. Y en La Salle un día había estado silbando en el colegio, en el patio, yendo así las 4 esquinas silbando y haciendo ejercicios. Sale el hermano de La Salle y le bota a Jaime. No me vuelves a colegio, te vas, estás expulsado. El Jaime llega a casa y lo cuenta y mamá, me ha expulsado, mi mamá va conmigo. ¿De qué lo han expulsado? Estaba haciendo bulla, estábamos pasando clases, estaba silbando. ¿Cómo iba a ser bulla estando ahí? Le ha llegado a tener una antipatía única a ese hermano, a Jaime. Y Jaime que no quería volver ya. Yo no vuelvo, mamita, no vuelvo, prefiero quedarme aquí. Mi mamá dice, iré entonces, le rogaré a un primo nuestro, se llamaba Arturo Pérez. Le dice, Arturo, ayúdame, entonces lo cambiaremos a San Calixto. De esa manera Jaime se fue a San Calixto. En San Calixto no lo querían tampoco recibir, porque inmediatamente se comunicaron con los hermanos de La Salle y seguramente ahí le dijeron que estaba expulsado. Y un expulsado no se podía recibir. Y mi tío, que se llamaba Arturo Pérez, había sido exalumno del colegio. Yo soy exalumno, he dicho, yo tengo todo el derecho de poner acá a mi sobrino. Él es mi sobrino, no es malcriado, no es atrevido. Más bien es un muchacho muy inteligente. Con esa recomendación lo recibieron en San Calixto y allí ya terminó el bachillerato, Jaime. Un día le pidieron que arregle el reloj de colegio que daba a la calle. El muchacho no midió las consecuencias que podía tener una caída desde ahí. Por suerte, subió como un felino y arregló el reloj. Ahora, estando allá, en una oportunidad, causa risa, me dice, ¿sabes, hermana? Me dice, me han mandado a arreglar el reloj del colegio. Ay, pero no es mucho, le digo, para vos. Estás agarrando ahí las cositas.
sacas meta, porque mi mamá la ha dejado sin reloj, haciéndole sacar todas las cositas ahí, un montón de piecitas que tenía el reloj. Bueno, y me han mandado a hacer arreglar el reloj y ha subido, sí, he subido hasta allá arriba. ¿Por dónde ha subido? Por la calle. ¿Por la calle ha subido? ¡Ay, ay, Dios mío, podías caerte! Le digo. Sí, pero he tenido cuidado porque no podía subir por la iglesia, porque yo podía resbalar por la iglesia, pero no podía subir. Mis manos eran ya muy grandes para poder pasar un hueco, me dice. Entonces he dicho, voy a subir por la calle. Y por la calle había subido. ¿En qué momento subiría? ¿Cómo sería? El caso es que arregló el reloj de San Calixto allá. Un reloj grande, ¿se acuerda? No sé si alguna vez usted ha subido la Ingavi. La Ingavi todita, y ahí hay una grande, está ahí el reloj de San Calixto. ¿Conocía usted? ¿Ha llegado a conocer? Bueno, ya puede imaginarse. Y subir por la calle. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Cómo habrá hecho? ¿Qué sería? El caso es que arregló el reloj del colegio. Y luego había dicho, alguna vez puede volverse a arruinar. Veré si puedo entrar por la iglesia. De acá me voy a descolgar atrás y me voy a bajar por la iglesia. Y logró. Esta vez subió por la calle y bajó por adentro por la iglesia. Y resultó que apareció en la iglesia. Y había un padre, no me acuerdo ya su apellido del padre. Le dije, ¿qué estás haciendo acá? Ahora sí te hago botar del colegio, le había dicho. Es hora de clases, va a comenzar las clases. ¿Qué estás haciendo? No podía decirle, dice, la verdad a él, que me habían mandado a arreglar el reloj. Me hubieran dicho que estaba mintiendo. No, padre, por favor, discúlpeme, he entrado a oír la misa, le había dicho. Y se había puesto todavía, se había hincado todavía en el banco. He escuchado la misa, padre, le había dicho. ¿Has escuchado la misa? Entonces apúrate, ya van a tomar exámenes, capaz. Le había hecho entrar por la iglesia, al colegio. En otra ocasión, uno de los docentes del Colegio San Calixto lo invitó a un gabinete de física. Primero le pidió que no toque nada, pero después Jaime le mostró las habilidades que tenía también con las manos. Y los padres le tenían un respeto también a Jaime, lo querían a Jaime. Era travieso todo eso, juguetón. Y eso sí, el padre de Cot era el padre que tenía el gabinete de física, no el laboratorio, el gabinete de física. Jaime, estoy yendo a la jefatura, te encargo el gabinete. Ya, padre, no vas a hurgar, nada vas a hurgar, lo primero que la recomendación. No voy a hurgar. Dice que repitiendo eso llegaba hasta el gabinete. Y ahí dice que miraba un montón de cosas de física. Dice que es lindo, muy bonito. Si esto toco, seguro este otro revienta. Si este otro taco, seguro que ya no arde más. Así había estado haciendo eso. Llega el padre, ¿sabes? Me he arrepentido de dejarte porque sé lo que travieso que eres. Eres capaz de hacer volar el colegio, le había dicho. No, padre, esto, por ejemplo, si usted me permite, yo lo hago funcionar. ¿Cómo lo vas a hacer funcionar? Aisito, quédese, yo lo voy a hacer funcionar. Lo ha hecho sentar al padre y él ha comenzado a manejar la luz eléctrica, todo eso, muy bien, y ha funcionado. Caramba, le he dicho, soy capaz de contratarte para que seas mi ayudante, le había dicho. No, padre, su ayudante no. Hay muchas cosas aquí complicadas. Hay que estudiar desde abajo, no desde arriba. Así le había dicho. Entonces él también se daba cuenta qué podía hacer y qué no podía hacer. Y él decía, yo puedo hacer muchas cosas en el laboratorio, en el gabinete, pero no me animo, porque la mayor parte son de física. Salió de colegio e ingresó a la Normal Simón Bolívar.
se graduó como profesor de matemáticas y física. Empezó a trabajar en establecimientos educativos de La Paz y contrajo matrimonio con Fabiola Tapia. Pero surgió una situación inesperada que cambió su destino. La esposa viajó a Estados Unidos con su primer hijo y le pidió a Jaime que también cambie de residencia. Y un día dice, mamá, la voy a ir a ver a la Fabiola. Y como tenía ya el hijito, el mayorcito tenía ya, Jaime también se llamaba. Y tengo que ir a verlo a mi hijo, mamita. Y no me he de tardar mucho, a lo mucho será una semana, le he dicho. Y ahí, hijito, entonces nosotros vamos a ver la casa, todo eso. No te preocupes de la casa, yo voy a estar yendo a ver mi mamá. Bueno, ahí me viajó a Estados Unidos. Ya no lo dejó venir la esposa. La esposa le dijo, aquí tienes por venir lo que estás estancado en Bolivia. Acá yo les he dicho que vos eres de matemáticas. He llevado un periódico de Sucre, porque en Sucre él dio una conferencia y enseñó cómo se podía multiplicar con los dedos. Sumar con los dedos sí, pero multiplicar no. Luego pues había enseñado restar con los dedos, dividir con los dedos. Ay, yo he dicho, ¿cuándo se le aprendió esto? Yo también me he admirado. ¿Cuándo ha aprendido todo esto? Yo no, ya no me acuerdo. Bueno, no lo han dejado salir allá. Le vino un director de un colegio, le había dicho, conocemos su trayectoria en Bolivia, le invitamos a estar con nosotros, véngase por favor por lo menos una clasecita de nos, así, con engañitos. Jaime fue, les dio una clasecita en español, él ya estaba aprendiendo inglés y se quedaron pues muy contentos con él, ya no lo dejaron salir. Le dijeron que se quede en Bolivia, que se quede en Estados Unidos, que no se vaya a Bolivia. Acá en Bolivia están estancados, le habían dicho. Acá en Norteamérica estamos corriendo al progreso, así. Y así se quedó. Cuando se graduó como maestro de matemáticas y física, empezó a enseñar en San Calixto, su ex colegio, y allá empezó a consolidar una forma de trabajo y dejar un sello especial en sus alumnos. Dos calixtinos, Carlos Murillo y Rolando Ortiz, recuerdan cómo era Escalante. Murillo fue su alumno. Ortiz estaba en un curso menor, pero tuvo la curiosidad de conocer cómo Escalante impartía sus enseñanzas en aula. Bueno, yo era alumno del Colegio San Calixto en primaria y como mi papá siempre me llevaba a la cancha a jugar cachi, yo jugaba en la pared cachi. Me vio Escalante al pasar y me dice, oye, yo calla, ¿juegas cachi? Claro, le dije. Jugamos, me dice, claro, dale. Yo le hice algunas fintas, él también algunas fintas y de ese modo nos conocimos con él. Yo estaba en primaria, en cuarto, quinto de primaria, y se escuchaba pues los comentarios del profesor Escalante. Era malo, algunos, otros decían, no, depende cómo nos comportemos para que sea malo o sea bueno. Además enseña muy bien. Entonces la curiosidad, con nuestros compañeros íbamos a ver, como teníamos diferentes horas de recreo, íbamos a sus clases a la ventana y veíamos cómo hacía sus cosas él, con pelotitas, con cosas, hacía sus clases. Muy interesante. Entonces nosotros dijimos, qué lindo va a ser nuestro profesor. Y no, pues el 63 se retiró, o no sé qué habrá pasado, pero se fue a otro colegio. Y esporádicamente hacíamos un intercambio de juego, ¿no?, con él. Y así nos conocimos. Pero
yo le tenía miedo a la fama que tenía en el colegio de matón, de recto y además un profesor serio y digamos un poquito severo en sus calificaciones, etc. A pesar que era también un juguetón, te juego una cancha, si me ganas te pongo 5 y si pierdes te pongo 2. Esa era la situación con Jaime Escalante. Entonces yo me fui al Colegio Bolívar por temor a Escalante, porque para mí las matemáticas, la física era pues un poquito duras, ¿no? Entonces me fui al Colegio Bolívar gracias a un profesor que había allá. Entonces en el Colegio Bolívar estuve 3 meses, mi papá había estado pagando pensiones en el colegio, pero yo no iba al Colegio San Calixto, hasta que tuvimos que aclarar las cosas porque me exigía la libreta, ¿no? Le explicamos y al señor que me ha llevado al colegio lo sacó de casa mi papá. Le dijo que usted no tiene autorización para poner a mi hijo a otro colegio. ¿Con qué autorización ahí? ¿De qué es? Entonces me comprometió a estudiar, a dar un poco más de mí para forjarme en la vida. Y a los chicos los trataba pues de locallas. ¡Localla! ¿Por qué no has estudiado? Ahora, no has hecho 2 ejercicios, ahora tienes que hacer 20. Y para mañana, no nos toca, pero mañana me entregas los 20. Y el chico tenía que hacer los 20, porque si no, eran 40. ¿No? Y entonces de esa manera los fue incentivando a los chicos a estudiar, a esforzarse, a buscar lo que en el colegio es la excelencia humana, principalmente, y luego la excelencia académica. Con él han ganado muchas olimpiadas de matemáticas y de física en la universidad. Está en los periódicos, en ese libro están recortes de periódicos donde don Jaime Escalante ha sido el tutor de esos chicos. Y bueno, hice eso. Estudié en el colegio, pero ocurre otro problema. Cuando yo estaba en tercer curso de secundaria del Colegio Bolívar, llega como profesor Jaime Escalante. Y apenas entra al curso, nos ve todo y me reconoce, me dice, oye, Leocalia, ¿qué haces aquí? No, le dije, me vine aquí. ¿Y por qué? Me dice. Yo le dije, ¿sabes? Tenía miedo a que me califique mal, no pueda aprobar las notas y quede mal con mi familia. Ah, me dice, aquí te va a ir peor. Y me dice, de aquí no te escapas, porque colegio que vayas yo te voy a hacer traer aquí nuevamente. Me quedé. Y jugamos los cachi en el Colegio Bolívar, en la pared, ¿no? Lo que ahora llaman captcha, ¿no? Cachi eran. Y ahí 2 años estuvimos juntos. Le tomé aprecio y cariño a la aritmética, a las matemáticas, a la física, al extremo que cuando yo salí bachiller iba a inscribirme a la Facultad de Ingeniería. Pero ocurre que como éramos dirigentes del colegio, éramos dirigentes de la FES, con Wilfredo Enrique Roca y otro amigo más, entonces al dirigirme a la universidad me encuentro con ellos y me dicen, ¿qué vas a hacer en ingeniería? Eso no está bien. Vos eres político, vos eres dirigente. Y me fui a Derecho. Me inscribo en Derecho, llego a mi casa y le digo, papá, me he inscrito en la universidad. ¿Qué bien? Me dice, hijo, ¿cómo está? Derecho, me dice, no ibas a ir a ingeniería. No lo he pensado mejor. Me dice, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, y así quedamos. Fui a la Facultad de Ingeniería o de Derecho, donde egresé de allá. Trabajé en bufetes, fui secretario de juzgado, trabajé en la Corte Nacional del Trabajo también como funcionario, he adquirido experiencia. Los chicos que salían del colegio iban a la universidad a dar el examen de dispensación, igual que ahora. Pero como decía San Calixto, todititos entraban. También comentarle de que era un hombre acérrimo amante del colegio.
teníamos una rivalidad grande con La Salle, especialmente a nivel deportivo y, claro, a nivel académico también. Obviamente, en matemáticas y física, inclusive química, porque era el profesor Soria, el profesor de química, arrasábamos, pues, arrasábamos. Todos los premios eran para San Calixto, ¿no? Y más adelante, con el tiempo, yo en química hice lo mismo. Entonces, él fue un faro que nos dio la vida para que sigamos ese ejemplo. Y ocurre que a los 15 años que estuve trabajando en Samapa, teníamos un estanque aquí en Alta Tacagua. Y ahí los vecinos han construido encima del estanque una escuela, así sin planos, sin nada, lo han hecho directamente, porque era una zona suburbana esas veces. Y para esa escuela habían solicitado el patrocinio de algunas personas. Y Jaime Escalante vino de los Estados Unidos y ayudó a la construcción de esa escuela, que lleva su nombre actualmente, Unidad Educativa Jaime Escalante. Y nos encontramos por tercera vez. Yo, en la asesoría jurídica de Samapa, teníamos que hacer el papeleo para la entrega de la documentación para legalizar la escuela, y Jaime Escalante vino para la inauguración y me dice: qué alegría verte, me dice el doctor, ya por fin has progresado, ¿no? Y así estuvimos conversando y fuimos a un café, a tomar un cafecito, y me dice: me alegra, soy feliz porque veo que mis alumnos siempre crecen, desarrollan, se incentivan, y eso es lo que me gusta y a mí me alienta. En los Estados Unidos he tenido igual desigual percepción, y con gente tal vez de un nivel bajo que no creía nadie que iba a surgir, pero surgieron. Entonces se hizo el encuentro, hicimos la entrega, y la última vez que nos vimos fue cuando se estaba yendo a los Estados Unidos. Me dice: voy a volver y vamos a ir a tomar unas cervecitas. De acuerdo, le dije, cosa que no se cumplió. Era bromista, era serio, pero era muy buena persona, excelente persona. Se llevaba muy bien con los directivos, se llevaba muy bien con los alumnos. Claro, a los chicos flojos los tenía de una oreja. Fue uno de los que, con el padre Guillermo Carrero, que fue rector del colegio, hicieron el plan de estudios, las materias divididas en A, B, C, donde se podía compensar, un mecanismo que no había en ninguna parte aquí en Bolivia. Habían traído de España y sirvió mucho porque algunos chicos no teníamos la habilidad para pintar, por ejemplo, o para dibujar. Nos aplazábamos, pero con educación física podíamos compensar porque teníamos esa habilidad física, ¿no? Ese ha sido mi caso, por ejemplo. Si no, no hubiera salido bachiller. Entonces ha sido un hombre que ha brillado por sí mismo, ayudándonos, colaborándonos y exigiéndonos, que es lo más importante, lo que ahora no se puede hacer porque los chicos no le prestan atención. Carlos y Rolando recuerdan dos pasajes simpáticos de Escalante en colegio, ocurrencias y también actitudes de empatía al extremo. En un principio era serio, pero después, cuando tomaba ya la temperatura, el ambiente de la escuela, se volvía, pues, como decimos nosotros vulgarmente, un gualaicho, ¿no? Se pasaba jugando, golpeaba, etcétera, ¿no? Golpes suaves que daba, que decía: no, yo calla, vos no estás aprendiendo nada, presta atención, así. Yo recuerdo una anécdota en el Colegio Bolívar. En el Colegio Bolívar no había luz,
Y él decía, el espacio que me dan no es suficiente para enseñarles, es decir, el tiempo. Entonces, se van a venir esta tarde a las 5 de la tarde, cuando se van todos, y van a traerse una vela. Y con una vela estamos desde las 5 hasta las 7, 7 y media de la noche, explicándonos él con chistes, con gajes, etc. Y nos daba muy buenas clases, era muy ameno. Era más que profesor, era amigo, ¿no? Pero cuando se ponía mal con uno, había que cuidarse, ¿no? Era severo, pero muy, muy, muy. Y muy inteligente, diré, en captar la psicología de los niños. Captaba y se hacía carne de ello. ¿Ya? A veces preguntaba cosas particulares para tal vez adentrarse en la psicología de uno. Muy, muy, muy ameno. En los recreos, los chicos jugábamos contra los profesores. Y él también participaba, aunque no tenía mucha habilidad ni para el fútbol ni para el básquet. Pero él intentaba hacer lo mejor posible. Y también nos daba ejemplo de que si uno no puede, hay que ponerle ganas para poder hacer algo en beneficio de su club, de su equipo. O sea, era genial. En todo, a todo nivel nos ha enseñado muchas cosas, muchas cosas. Cuando Jaime Escalante llegó a Estados Unidos, la gente se enteró que era un destacado docente en Bolivia y lo invitaron a que imparta sus enseñanzas en ese país. Así comenzó una linda experiencia en su vida. Pero no olvidó a su madre y tampoco a sus hermanos. Lo primero que hizo Jaime, mandó una grabadora, un disquete cerrado, y le dice: mamita, quiero que escuches y veas, si puedes, que te lo pongan en la máquina y que veas. Ahí lo vemos a Jaime enseñando en la pizarra, ¿no? Había puesto Kamisaki. ¿No ve que en aymara es cómo estás? Kamisaki, dice mamita. Lee bien, me dice mi mamá. Mamita, dice Kamisaki, a ver, vos lee. Sí, dice Kamisaki. Mira, a ver, está enseñando a aymara. Nos ha hecho reír como que... Y después nos dice más abajo qué les ha parecido el chiste. Era pues así de juguetón. Así era Jaime. Nos dijo llegar aquella impresión. Después nos mandó escrito ya en español. Había habido ya imprenta ya en español. Es decir, un periódico, ¿no?, que salía en español. Profesor Jaime Escalante. No, profesor boliviano, dice primero. Jaime Escalante Gutiérrez hace éxito de las matemáticas en su escuela. No sé qué nombre tenía la escuela, yo ya me he olvidado todos los nombres. Y ahí se lo ve a Jaime con la mano en la pizarra, así. Es como si estuviera escribiendo. Nos ha causado pues una alegría grande, no nos ha quedado más que llorar de alegría verlo a Jaime así. Y decirnos que le estaba yendo bien, que tenía éxito, que nuevamente en Puerto Rico lo habían llamado, le habían dicho que vaya a España, lo han llamado, le han dicho que España es su segunda patria, porque nosotros hablamos el español, es la segunda patria para ti, tienes que venir a España. Y así lo mandaron, fue Jaime a España, fue también a Puerto Rico, después donde también fue, a una ciudad de Italia, abajo, donde habían sabido hablar español. Ahí fue. Y querían llevarlo a una parte y a otra parte. Jaime no dejó de lado nunca sus raíces. Le gustaba utilizar palabras de la aymara. Y cuando hablaba con su familia, en especial con Berta, dialogaba en ese idioma. En primer lugar, él siempre
hablaba una partecita de aymara, no le gustaba que dejemos. Camisa que yo callanacan, nos decía. No somos todos hombres, le decía yo. Entonces, camisa que millanaca. Así nos saludaba, ¿no? Waliki, le decía. Jumaste con jamastasa, le decía yo. En aymara también. Y vos, ¿cómo estás?, le decía. Él se reía nomás, ¿no? Después, ya conversando con él, le decía, has triunfado, hermano, le digo, en Estados Unidos. Gracias porque has elevado el apellido alto, le decía. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ti y quisiéramos tenerte por lo menos un tiempito, así periódicamente durante el año, que pudieras escoger, por ejemplo, un 16 de julio, para que puedas venir por la fiesta de la paz, un 6 de agosto por la fiesta de todo Bolivia, así. Y él decía, voy a sorprenderlos, en esas fechas los voy a sorprender. Pero vino para la fiesta de la paz, vino, también vino para Bolivia. En esas fechas vino, Jaime. Entonces, él participaba en la radio, le gustaba hablar. Y después también ya decía, me estoy cansando. Y en la calle también ya todos ya me conocen, me están hablando, me están besando y todo, decía. Así era Jaime. Los exalumnos del San Calixto, que siguieron su ejemplo, sintieron orgullo cuando se enteraron que en Estados Unidos había un profesor boliviano que destacaba con su conocimiento, a tal grado que se volvió famoso en la sociedad de ese país. Que un profesor nuestro de colegio se destaque en el exterior era pues un boom aquí en, y se hizo eso, ¿no? Nos extrañó en principio que se haya ido y en segundo lugar nos dio la sorpresa de haber sido un excelente profesor y en semejante país, ¿no?, en Estados Unidos. O sea, a mí me encantó que un boliviano que pasó por mi colegio, porque yo a mi colegio lo amo, uno de mi colegio, profesor, llegue a ese extremo, diremos, de ser famoso en los Estados Unidos. Cosa que, primero, el idioma, ha tenido que aprender el idioma. Pero dice que él igualito los trataba, los callas les decía en castellano, los callas les decía. Y los chicos encantados. Y claro, ha sido un honor para mí y una felicidad el saber que él estaba triunfando allá en los Estados Unidos. Y leía cada artículo que salía de él, leía para ver si podía sacar alguna cosita nueva para poder aplicarla en mi proceso de enseñanza. Nos dio la formación, digamos, la fortaleza física y mental para desarrollarnos. Ese era su gran trabajo, que le insumía a uno cierto poder, cierto carisma, ¿no?, para poder solventar las cosas, que ayudaba mucho. No le dije al extremo que me cambió de mentalidad. Yo siempre estudiaba filosofía, historia, gramática, etcétera, para ciencias políticas o sociales. Pero cuando vino él, me cambió tal la mentalidad que ya estaba yendo ya a escribir la ingeniería. Y nos enseñó muy bien y nos hizo gustar la materia, que es lo principal de un profesor, ¿no? Que a uno que no le gustaba, a mí, por ejemplo, que para nada me gustaban las físicas, matemáticas, aritmética, etcétera, llegó y me gustó. Llegó a, digamos, a ser parte de mí. Carlos Murillo y Rolando Ortiz confiesan haber heredado algunos rasgos de Escalante. Murillo es abogado y lleva hoy una boina igual que él. Y Ortiz, que se volvió también docente, asimiló su dedicación en la enseñanza.
su característica era la boinita. Y yo lo comencé a usar a unos 4 o 5 años atrás, por una necesidad y por otra parte, por parecerme un poco a él. El dedicarme a mis alumnos, o sea, el cariño, el amor a los alumnos. Porque yo estaba ahí para ayudarlos a mis alumnos, no para hacerles la vida imposible como otros profesores hacían y hacen todavía, ¿no? Complicarles la vida. Y yo les complicaba los ejercicios y demás, pero les daba las ramas, los mecanismos para que puedan resolver. El trato con mis alumnos, pero casi igual diríamos, ¿no? Aunque yo era más expresivo. En esa época, chico que molestaba, chico que iba afuera, pero con un lapo en su cabeza o alguna punteada, ya sabemos dónde, ¿no? Pero felizmente, con todo lo que hice, los chicos me quieren bastante. La prueba es de que una promoción lleva mi nombre, la promoción 93. El colegio es una etapa de formación y lo que le dan a uno, lo que le incentivan o le dan a conocer, lo forma y adquiere esas habilidades, esas características, ¿no? Y las asume y las pone en la vida práctica. Por ejemplo, yo era muy serio, ¿no? Yo tenía una formación desde los padres que al papá no se le decía de su nombre, sino decía señor, ¿no? Se le trataba como a tercera persona, era la forma de tratar antes, ¿no? Pero ya me volví, como dije al principio, con esa palabra, ¿no? Gualaicho. Me gusta intercalar el chiste, la broma, la seriedad en la formación. Después, el explicarles, aunque sea 20 veces, el tema que no le han entendido. El trato, en el recreo yo me quedaba en un curso y los chicos venían a consultarme. Y yo me quedaba en el recreo y les aclaraba. No me daba flojera, como les digo hasta ahora a mis alumnos, no me daba flojera volver a explicarles. ¿Por qué? Porque yo estaba al servicio de los chicos. Y en mi colegio, uno de los principios básicos es el servicio a los demás. Entonces lo apliqué, creo, en toda la extensión de la palabra. Rolando Ortiz confiesa que le hubiese gustado ser alumno de Jaime Escalante. Me hubiera gustado que sea mi profesor para que, como yo, como profesor, pueda aplicar algo más de lo poco que he aprendido de él. Y he aprendido a oídas, porque no fue mi profesor, lastimosamente. Pero hablábamos con los chicos de los que era profesor y nos comentaba, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Entonces yo he tomado varias de esas cosas para hacerlas mías y transmitirlas a mis alumnos. Por eso me quedé tanto tiempo en el colegio, ¿no? 42 años. Soy el que más tiempo ha estado en San Calixto, los 140 años que tiene el colegio. Cuando llegó el siglo XXI, empezó a tener dolencias. A la distancia, la familia empezó a preocuparse por su salud. Un cáncer de vejiga aceleró su partida. Él, yo creo que más que todo este pasaje lo han visto en Norteamérica. Nosotros acá muy poco hemos sabido de él, que estaba muy enfermo, ya estaba delicado de salud. La esposa, especialmente Fabiola, me habló y me dijo que él estaba delicado y que se había caído inclusive de las gradas del colegio cuando estaba saliendo y que se había lastimado la cabeza, se había roto la cabeza y que no ha hecho saber a nadie esa parte. Pero ella me dijo eso.
Y después yo le dije, no sería bueno que lo lleves a Cochabamba, y en Cochabamba hay instituciones muy buenas para hacerlo curar. Él no quiere ya ir a Bolivia, me ha dicho, porque voy a causar sufrimiento a mi mamá, a mis hermanos, todo eso. Aquí nomás ya me quedaré, le había dicho. Y así se quedó él. Nosotros fuimos, al saber el fallecimiento, Olimpia y yo fuimos a su entierro. Lo habían, en principio había estado velándose en un curso del colegio, porque él había dejado ese encargo, en un curso. Entonces el colegio no era muy grande, ya no había cómo poder entrar, la gente era, pero una tras otra. Era muy difícil pertenecer allá. Al otro día ya lo habían cambiado, a una iglesia lo habían cambiado. Y en uno de los lugares donde están así las imágenes, ahí abajito le habían puesto. Cuando nosotros hemos entrado, estaba tendido ahí, Jaime. Bueno, era un muy doloroso, ¿no? Triste, porque habíamos convivido con él en deporte, habíamos convivido con él en las matemáticas, en la física, y habíamos convivido con él en los momentos más difíciles que era para nosotros. Oh, un dolor tremendo, ¿no? Y en las oraciones siempre le encargaba de que vele por mi colegio, vele por el colegio, ilumine a los que dirigen el colegio para que el colegio siga teniendo ese prestigio que tiene, no por el prestigio, sino por los chicos, que se preparen mejor, que se eduquen mejor, para que después sirvan mejor a la sociedad. Olimpia se acercó, le dio un beso en la mejilla derecha, yo también le di otro beso, ya nos pusimos a llorar al verlo, Jaime, un muchacho tan vivo, tan lindo, ahí durmiendo eternamente. La hermana no olvida a Jaime, igual los calixtinos. Es que fue una figura que tenía un aura especial y dejó en el recuerdo una gran vocación por la enseñanza. Con todo cariño lo recuerdo a él, porque yo era su compañera de juegos, de travesuras, y hasta nos hacíamos castigar los dos. Siempre estábamos juntos, en las buenas y en las malas. Hemos recibido grandes enseñanzas, hemos recibido parte de su personalidad, hemos percibido esa su psicología que nos sirve en la actualidad para desenvolvernos con los demás. Siempre lo tengo en la mente. Siempre. Estoy en clases y salta él dentro mío y empiezo a hacer algunas cosas que se me ocurren a propósito de él. Yo sé que está en el cielo, yo sé que el Señor se lo ha llevado, yo sé que está al lado de Dios. Yo le encomiendo con oraciones del Padre Nuestro y le digo al Señor, tenlo a tu lado. Que te haga reír como a nosotros nos hacía reír. Siempre estaba con sus chistes, sus cuentitos que él se imaginaba. Y siempre cuando venía, estaba al lado de mi mamá. Te hago reír, mamita. Le decía, ya, hijito, comienza. Le decía, y comenzaba, y nosotros los que estábamos alrededor, riendo en masa con sus chistes de Jaime. Qué está gordito. Como recuerdo de él, y perdóneme que me emociono un poco, porque realmente lo queríamos al profesor Jaime Escalante.